10 de enero de 1860. Un mes después de la victoriosa batalla de Santa Inés, es asesinado en San Carlos, estado Cojedes, el general Ezequiel Zamora, quien luchó en el siglo XIX contra el latifundismo y la oligarquía y abogó por la concepción de un gobierno popular para lograr la justicia social. Última proclama de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Soldados de la Federación. Última proclama de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Soldados de la Federación. Terminamos ya nuestra postrera campaña. Están destruidos los últimos 5.000 hombres que logró echarnos encima la tiranía. A paso de trote atravesaron todo el centro, recorrieron casi todo el occidente y llegaron a pisar los libres llanos. Era la provincia que los traía de la mano. Deberán quedar completamente destruidos, y ella nos proporcionaba más espacio donde pudiéramos perseguirlos mientras quedasen dos siquiera reunidos. Hombres ciegos, ambiciosos, desalentados, vosotros los que creíais que la fuerza es el único resorte de la humanidad. Ahí lo tenéis. La violencia reunió ese ejército. La violencia los trajo hasta Santa Inés. Y con la violencia lo traéis a pelear contra los que defendemos su causa y la del pueblo. Y os visteis abandonar por la tropa. En medio de la pelea, siendo al fin hasta cogidos, desarmados y entregados por los mismos soldados, que unánimes fraternizaron en un solo grito con la Federación. Aprended. En 17 días de fuego diario, de persecución constante que os hemos hecho. No habéis podido sino correr sin valor y sin esperanza, porque la conciencia os gritaba que vuestras huestes no eran vuestras, que ellas iban gozándose en su derrota, que ellas iban gozándose en su derrota, y que los vivas del triunfo tenían un eco mudo en cada uno de aquellos oprimidos corazones. Compatriotas, lo veis, la opinión es lo único omnipotente en la vida civil de los pueblos. ¡Vivan los que la acatan! Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Cuartel general en Sabana de Curvatí, a 30 días de diciembre de 1859. Año primero de la Federación, a 11 días del vil asesinato de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano.